Llegó el viernes y con él llegó la música nuevamente a la pantalla de Ciudad Televisión. Hoy es el momento de conocer nuevos artistas, de también, bueno, conocer todo lo que están produciendo en estos meses, presentando canciones, videos. Hoy es el turno de Stani, que hace días nada más ha presentado su nuevo tema Azúcar junto a G-Sony. Y hoy en día tiene más de 80.000 reproducciones en YouTube, con un impacto tremendo también para lo que es, ¿no?, este estilo de música juvenil. Así que le damos la bienvenida a él. Stani, Leila y todo el equipo te saludan. Buenas noches. Hey, ¿qué onda ahí toda la gente? Nada, les mando un saludo enorme y súper agradecido de que me den el espacio para mostrar mi música. Un placer, la verdad. Bueno, conocer parte del trabajo que venís realizando y coronarlo prácticamente con este videoclip junto a G-Sony, que bueno, ha generado muchísimo y tuvo muy buena aceptación también. Sí, la verdad es que estoy muy contento porque le gustó mucho a la gente. Logramos transmitir lo que queríamos, que era como esa buena vibra, ¿viste? Sí. Ese amor. Encima justo lo sacamos como para el Día de los Enamorados. Así que, nada, estoy súper contento de que la gente lo haya podido entender y le haya gustado, ¿viste? Uh-huh. Cuando desde producción nos contaron y nos dijeron, bueno, prepárense que la semana que viene van a estar charlando y demás, empezamos a escuchar el tema y decíamos, sí, tiene toda la onda para el Día de los Enamorados, pero no es el típico tema meloso que uno está acostumbrado para esa fecha, sino que como que trae la alegría, ¿no? Y lo que significan los primeros días o los primeros meses de estar de novio, que no sé si surgió especialmente para la fecha o cómo fue que decidieron componerla y hacer el video entre los dos. No, la realidad es que yo hace poco había sacado otro tema que era La Cura. Uh-huh. Y justo necesitaba sacar un nuevo single ya porque ya había pasado varias semanas. Entonces justo coincidió con el Día de los Enamorados, pero no es que el tema hace alusión al Día de los Enamorados, sino que es como una buena vibra general. Puede servirte para el amor con tu pareja, para el amor con tu familia, con un amigo, con donde sea que te sientas cómodo, ¿viste? ¿Y cómo fue el hecho de proponer o cómo llegó la propuesta de decir, bueno, vamos a grabarlo juntos, vamos a presentar el videoclip y qué cantidad de tiempo les demandó poder hacerlo? Y estuvimos entre videoclip y tema y todo eso, estuvimos como un mes y medio más o menos. Pero nada, con Sony ya éramos amigos, ¿viste? Ya tenemos un tema grabado de hace mucho tiempo. Así que, nada, era como, che, vamos a juntarnos en el estudio a hacer algo y salió al toque. Uh-huh. O sea que el sí lo tenías seguro. Seguro, sí. ¿Y cómo es la experiencia de, bueno, seguir generando música hoy en día después de un año tan particular como fue el 2020? Nos gusta conocer en cuanto a cómo pasó cada artista estos meses, ¿no? De aislamiento, ser lejos de su familia, grabando igual. ¿Cómo te tocó a vos el 2020 en particular? Bueno, eso fue justamente lo que decís vos, fue lo peor que me pegó a mí, que fue el estar lejos de mi familia. Pero a su vez también usé ese tiempo para estar rodeado de otros artistas amigos y usar esa oportunidad para crecer, ¿viste? Vos siempre de las cosas malas tenés que poder sacar cosas buenas también. Entonces, ya que estábamos encerrados y no teníamos mucha opción para hacer cosas, era, bueno, vamos a hacer música, vamos a encerrarnos y le metemos. Uh-huh. Y vos notaste también que, bueno, sirvió o decís, estuve encerrado haciendo música y demás, pero ¿la inspiración fluyó o costó un poco? Sí, además es como yo te digo, al estar rodeado siempre de artistas, no hay forma de que te estanques, ¿viste? Claro. Yo en mis temas siempre recibo mucha ayuda de amigos artistas, de SMK, de Big One. Ponele, en este caso en Azúcar, la composición estuvo a cargo de SMK, de Enzo, que es muy amigo mío y siempre me ayuda. Entonces, cuando estás rodeado de mucha gente que está siempre activa, no te estancás. Uh-huh. Bueno, Stani, contale a la gente, ¿hace cuánto que vos te dedicás a la música? ¿Hace cuántos años que iniciaste este camino que hoy te trajo hasta acá, no? Bueno, yo desde el 2012 que le vengo metiendo, tengo 23 años, uh-huh, para quien no me conoce.
Y nada, no era mi idea hacer un estilo de vida de la música, pero la verdad que hace poco me di cuenta que era lo que me hacía feliz y por donde yo quería ir, así que nada, desde hace un par de años que le estoy metiendo trabajo duro, nada, para poder hacerlo realidad, ¿viste? Uh-huh. Bueno, es muy loco pensarlo, ¿no? Porque tenías 12, 13 años cuando decidiste iniciar a la música. Me imagino que desde ese punto de partida hasta donde has llegado hoy, podés notar los cambios, el avance, todo lo que has crecido. ¿Hacés eso de ver hacia atrás y todo lo que ha cambiado? Siempre, siempre. Y más cuando te sentís que estás estancado y que por ahí que no estás creciendo, te pones a mirar, no te digo un par de años atrás, sino un par de meses atrás, y ves como la evolución, y es algo que a su vez te da como mucho ánimo para seguir, ¿viste? Para seguir metiéndole, digamos. Uh-huh. O sea que los cambios que notás, bueno, son necesarios, gustan, ¿no? Porque por ahí uno a veces dice, bueno, en esto me siento cómodo, me sale bien, me quedo en este lugar y decide no crecer, o está el otro que dice, bueno, me arriesgo, pruebo, y tal vez eso está mucho mejor todavía. Sí, totalmente. Es que por ahí, personalmente, yo a veces tengo mucho miedo de hacer algo que al público que tengo no le guste. Mm. Pero por suerte estoy rodeado de gente que me dice, no, probá esto, que está bueno, y no hay chance de que no le guste a la gente. Y si no le gusta, no importa, es algo que vos estás haciendo y que te gusta a vos. Tal cual. O sea, por suerte, con cada tema que yo saco estoy convencido de que me gusta, de que es un buen tema para mí, y ese es el punto de partida para que le guste al resto, ¿viste? Sin duda. ¿Y qué dice tu familia? ¿Te acompañan desde el principio o no? Porque también nos pasa eso, de que vamos conociendo a los artistas que en un principio se encuentran con y nos cuentan sus historias de vida, de decir, cuando empecé, como que no tenía mucho acompañamiento, o sí, todo lo contrario. ¿Cuál fue tu caso particular cuando le dijiste a tu familia, quiero vivir de la música, quiero ser músico? Y para mi vieja, para mi mamá, fue como, ok, mi hijo no va a ser un licenciado en economía, pero siempre, el apoyo siempre estuvo, ¿viste? Fue como, bueno, si vos estás decidido a hacer eso, hacelo, metele con ganas, que yo te voy a apoyar, pero también entiendo la mentalidad de un padre por ahí de 50 años que dice, este pibe que está haciendo en la computadora, ahorita está perdiendo tiempo. Uh-huh. Pero pasó algo muy loco, ponerle con Azúcar y con La Cura, que son temas que empezaron a sonar en radios y en televisión, y ahí fue como cuando se dieron cuenta, mirá hasta dónde llegó. Pero nada, por suerte siempre me apoyaron en todo. Uh-huh. No sé si te acordás cuando recién comenzaba el movimiento de, bueno, la música o el trap o el rap o esos que hay una base también, ¿no? Y como que estaba mal visto y la gente decía, esta música, estos chicos. ¿Te pasó vivir esa experiencia? Sí, totalmente. Es como que más que nada en la etapa de ser rapero, ¿viste? Yo antes como que rapeaba, pero antes estaba como muy, no sé si mal visto, el hecho de hacer temas y de subir temas a YouTube, y hoy en día fue tanta la explosión de lo que es el movimiento, como decís vos, que todos lo quieren hacer, ¿viste? Es muy loco eso. Y en cuanto a los proyectos, ¿no? Es interesante conocer, si bien, bueno, Azúcar se estrenó hace muy poquito, pero hoy en día la inmediatez es así y queremos conocer e indagar un poquito a ver qué es lo que se viene, cuáles son los proyectos nuevos que tenés para este año. Y la verdad es que no sé si la gente sabe, o si vos sabés que yo también soy productor. Sí. Así que estoy como con mi faceta de cantar o de producir. Pero nada, por suerte se vienen muchos proyectos, tanto como productor como artista. Así que nada, muy pronto se van a estar enterando ahí de todo. ¿Qué es lo que más te demanda trabajo? ¿La producción, dedicarle el tiempo a otra persona, ayudarle demás? ¿O cuando te sentás para vos mismo y decís, bueno, voy a trabajar en mi música? ¿Qué es lo que te lleva más tiempo? Y por ahí meterle a mi música, ¿viste? Porque cuando vos estás trabajando para alguien más, es como que estás más descontracturado y por ahí más despreocupado. Pero cuando es algo que es para mí, es como que el nivel de exigencia sube y, y no te convences con nada, entonces perdés mucho tiempo. Sí, además el otro que viene con la idea te dice, mira, tengo ganas de hacer esto, me interesa, como que tenés esa ayuda que por ahí cuando uno quiere hacer algo propio, dice, bueno, no, esto depende
solamente de mí. Por eso es que intento que el resto me ayude cuando yo estoy componiendo para mí, de abrirme, ¿viste? Y de llamar amigos para que me ayuden a componer y me den una mirada externa. Tal cual, bueno. Hablamos mucho de tu canción, ahora en minutos la vamos a estar compartiendo con la gente para que la disfrute, para que la conozcan, a quienes no la han escuchado aún. Stani, un placer conocerte a vos, a tu música y bueno, agradecidos y a disposición y a la espera, ¿por qué no?, de tenerte acá en Resistencia en algún momento. Ojalá, nada, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a vos y a todos ustedes ahí en el canal. Es muy importante que me den espacio a artistas como yo para mostrar lo que hago y nada, espero que les guste muchísimo Azúcar. Un placer, gracias Stani, hasta luego. Nos vemos, chao. Nuevo viernes de música en la pantalla de Ciudad Televisión. Compartíamos con Stani lo que fue el lanzamiento de Azúcar junto a G-Sony, que vamos a comenzar a ver el video, ¿no? Toda esa producción, todo ese trabajo que han realizado y que han presentado hace muy poquitos días nada más. Coincidió con El Día de los Enamorados, es una canción pegadiza y por esto, por poder compartir la música de él y de G-Sony, nosotros agradecemos a Pirca Records que, bueno, ha confiado en Ciudad Televisión para conocer más de su música y ahora sí disfrutamos Azúcar. Tú eres mucho azúcar para ese café, el tan amargo.